Se genera información de último minuto en el Ministerio Público. Vamos a verlo. Así es, Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio Público y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, 26 de diciembre del año 2023, tal como siempre lo hemos venido realizando durante toda nuestra gestión en el deber de informar, de comunicar todos los avances investigativos en relación a casos que de alguna u otra manera vinculan el tema de la justicia y los derechos humanos en Venezuela. Hoy voy a anunciar ante el país el esclarecimiento definitivo de un caso que causó conmoción en el mundo de la música en nuestro país y de América Latina, como lo es, obviamente, el caso de el rapero de connotación mundial, internacional, Tyron González Cancerbero. Hoy voy a presentar ante el pueblo de Venezuela y la opinión pública internacional a los dos autores materiales e intelectuales del abominable doble asesinato de Tyron González y Carlos Molnar. Igualmente voy a presentar, voy a mencionar a todos los funcionarios que hasta el momento tenemos incriminados en este lamentable suceso, que participaron como cómplices directos de los coautores materiales e intelectuales de este doble crimen. Al igual que también mencionaremos, porque todos tienen orden de aprehensión, a los dos fiscales que en aquel momento, año 2015, gestión de la innombrable Ortega Díaz, actuaron de manera totalmente negligente, encubriendo este abominable hecho, porque vean que ni siquiera tuvieron el profesionalismo de entrevistar a los hermanos Améstica. Simplemente le dejaron todo al órgano auxiliar de aquel momento, 6CPC Maracay. Pienso que lo que hoy vamos a presentar es un triunfo de la justicia venezolana, es un triunfo del Estado de Derecho en Venezuela, dentro de todo lo lamentable y triste, es una victoria absoluta de cuando las cosas se hacen como en efecto este Ministerio Público las ha venido realizando, con profesionalismo, con entrega, con vocación de servicio, con voluntad de hacer las cosas de manera exacta y esclarecer la verdad. Este es un hecho que obviamente no estaba prescrito, porque cuando estamos hablando de la presunción, a pesar de la tesis inicial de que era un homicidio-suicidio, sus familiares cercanos y directos, sus amigos, sus seguidores, no creyeron en esa versión, por lo tanto la duda ante dicha versión inicial del homicidio-suicidio nunca había sido tomada por nuestra gestión en el Ministerio Público como verdadera. Yo tengo entonces que comenzar a referir que este Ministerio Público, bajo nuestro liderazgo, durante dos arduos meses, yo diría a principios de noviembre hasta este momento, finalizando diciembre, destacamos profesionales en el estado de Aragua y aquí en Caracas, para desvirtuar y desmontar esa falsa tesis de que había ocurrido un homicidio-suicidio en la lamentable muerte de Tyron González y Carlos Molnar. Quiero destacar de entrada que hoy el nombre de Tyron González Cancerbero queda reivindicado a nivel mundial, a nivel nacional. Total y absolutamente reivindicado.
quienes intentaron enlodar su nombre, colocándolo primero como un asesino, luego como un suicida, y al mismo tiempo como un esquizofrénico de mente, son los que van a pagar por ese grave delito. Porque aparte de asesinarlo físicamente, quisieron asesinarlo moralmente. Para que su arte trascendental, entre los mejores raperos del planeta, quedase enlodado. Pues no lo lograron. La verdad siempre vence. Y esa ha sido la premisa de nuestra gestión en el Ministerio Público. Quiero igualmente referir que frente a todo eso quedará el legado de su música. Presentaremos algunas de sus canciones más simbólicas, que hablan siempre de la rebeldía, del amor, canciones de amor, canciones a su, donde nombra a su familia, donde clama por justicia, por la lucha. En lo personal yo visualizo a Canserbero como un mártir de la juventud venezolana y un héroe de la cultura nacional, un héroe de nuestro acervo cultural. Quiero también referir que quedan reivindicados junto a él sus seguidores y familiares que siempre clamaron porque se llegara a la verdad. Y en este sentido es bueno siempre recordar el principio. Siendo defensor del pueblo en marzo, abril del año 2015, pude entrevistar a sus hermanas y a su última novia en su momento. Ellas conmigo siempre tuvieron la creencia de que podíamos llegar a la verdad. Yo quiero recordar parte de esa, y lo verán en las imágenes, de esas reuniones. Aquí nosotros lanzábamos algunas de las líneas de investigación. Aquí está una foto de cuando estábamos reunidos en la sede de la Defensoría del Pueblo con las muchachas, ¿no? Lo podemos ver en pantalla también, por favor. Las premisas que lanzamos de que efectivamente no había sido eso una especie de homicidio-suicidio. Incluso llamábamos de que había claves para reabrir el caso. Sin embargo, no tuvimos el apoyo del Ministerio Público de la época ni del órgano auxiliar para hacer justicia. Sin embargo, frente al hecho de colocarlo como un homicida violento, quiero simplemente recordar un testimonio muy sentido para mí. A mediados del año 2013 pude conocer a Canserbero, personalmente verlo, en un pequeño estudio de tatuaje que tiene ese genio del arte venezolano, Yomico Moreno. Estaba ese estudio frente al centro comercial Chacaíto. Yo iba a hacerme unos tatuajes de mis tres hijos con Yomico, y ahí estaba un joven sentado, tranquilo. Por cierto, estaba las canciones de él sonando en ese estudio, afable, muy educado, que para nada se semejaba a lo que este sujeto, Guillermo Améstica, quiso expresar y referir de él. Pero yo quisiera que en un minuto veamos lo profeta, lo premonitorio que pudo ser Tyron González Canserbero con él mismo. Yo quisiera que en pocos segundos escuchemos un video, una canción que se llama Jeremías 17.5. Adelante. Es increíble, pero esta canción de alguna manera reveló de manera profética, extrañamente, lo que este sujeto que vamos a ver a continuación junto a su hermana Natalia hizo. Yo quiero que veamos un breve video de las declaraciones infames de Guillermo Améstica, que literalmente lanzaron ante el mundo, o sea, es algo increíble, que efectivamente Tyron González era una especie de homicida suicida.
En base a esta declaración de este infame ser, Guillermo Améstica, de origen chileno, es que se lanzó toda la línea de investigación previamente acordada con funcionarios del CICPC de Maracay de la época. Veamos lo que dijo en ese momento, 20 de enero, Guillermo Améstica, 20 de enero del año 2015. Mi hermana lo ve en un estado alterado. Sí. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica, estaba como alucinando, Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Ella se ve que se va con Can, Carlos se va con Can, y después ve que hay una, escucha una pelea, ya se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía. Después escucha unos vidrios y después escucha un silencio. A salir de habitación ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para ahí, y la vecina le dice, mira, se lanzó por el balcón. Obviamente, esta infamia que acabamos de oír y ver, dicha por Guillermo Améstica el 20 de enero del año 2015, fue la que se tomó como línea de investigación única e indivisible por el Ministerio Público que lideraba Luis Ortega Díaz en aquel momento y los fiscales que emprendieron la investigación totalmente falsa, manipulada y mediocre. Quiero destacar que a principios de este mes de noviembre, nosotros oficialmente reaperturamos el caso, solicitamos el 3 de noviembre que el tribunal que tenía la competencia del caso en Aragua nos remitiera el expediente para, en base a eso, comenzar a trabajarlo. Y vean que ahí tuvimos un primer percance, porque no aparecía el expediente. Estoy hablando ahorita noviembre del año 2023. Hasta que días después aparece el expediente, y ahí fue donde, viendo el expediente ya en nuestras manos, nos dimos cuenta de la barbaridad absoluta que reposaba en esa fatua investigación. En tal sentido, bajo nuestro liderazgo como fiscal general de la República, con la cooperación y participación totalmente ajustada a la ley de dos fiscales nacionales, tres directores, 33 expertos, 13 funcionarios del CONA y otros dos funcionarios adscritos a Cuerpo de Seguridad Auxiliares. Realizamos 110 diligencias, yo quiero que esto se vea bien. En dos meses, 110 diligencias de investigación. 13 viajes a Maracay, Estado de Aragua, para recabar nuevas evidencias que finalmente nos permitió descartar la tesis inicial del homicidio-suicidio. Así llegamos a las primeras imputaciones de Natalia Guillermo Améstica por los delitos, en ese momento, de falsa atestación y obstrucción a la justicia. Con la medida previa, esto fue importante y decisivo, del arresto domiciliario para ambos, porque presumíamos que podían fugarse. Esta inicial investigación fue porque, leyendo el expediente, nos dimos cuenta que ellos habían mentido ante la justicia, falsa atestación, y habían obstruido las investigaciones. Eso es un delito grave en Venezuela y en el mundo. Y por ello los tuvimos resguardados. Igualmente detuvimos a Marcos Protolongo el pasado 15 de diciembre, por ser, según lo recabado para ese momento, cómplice del delito de este doble asesinato. Yo quiero destacar entonces que, de manera personal, realicé a estos tres sujetos el día 18 de diciembre en la tarde y 19 de diciembre en la madrugada unas entrevistas totalmente ajustadas a lo que establece la Constitución y la ley para llegar a la verdad. Ello en presencia de los dos fiscales nacionales y los dos directores que apoyaban esta investigación. Igualmente estuvo presente el jefe del área metropolitana de Caracas, del CONAS,
Y allí, repito, procedí a interrogar a los imputados Guillermo Améstica, Natalia Améstica y Marcos Prato Longo. Quiero destacar que al principio Guillermo Améstica se mantuvo hostil, incluso fue retador. Decía que si yo actuaba como un tribunal de la Inquisición, que era eso, que por qué yo lo estaba interrogando de esa manera. Obviamente, cuando avancé en el interrogatorio, él se va quebrando, él va debilitándose, porque lo que nosotros presentábamos, producto de las experticias forenses que habíamos recabado, eran demoledoras. Y en ese sentido, luego de ello, entrevistamos a Natalia Améstica. La actitud de ella fue diferente, vino llorando, histriónica como es. Muy, más bien, introvertida, de poco hablar, con la cabeza gacha, tratando de desvirtuar su participación. Yo me retiro y les digo que tenían chance hasta el día posterior para decir la verdad y admitir los hechos, que era una garantía procesal del Estado venezolano. No tuvimos que esperar el otro día. A la medianoche me llaman y me dicen que ellos querían hablar en base a lo que yo había conversado con ellos el 18 de diciembre. El 18 de diciembre. Ya a la medianoche del 19 de diciembre vuelvo a interrogarlo y quiero entonces mostrar un resumen muy pequeño de una entrevista que duró 12 horas entre la tarde del 18 de diciembre y la madrugada del 19 de diciembre, en la que finalmente Natalia Améstica, oigan esto con atención, narra cómo ella, con premeditación, con alevosía, por motivos fútiles e innobles, grábense esa frase, motivos fútiles e innobles, hay gente que llega a matar a otro porque simplemente lo miró mal. Ella revela que mata a su propia pareja porque no le había pagado un dinero. Y a Cancerbero por envidia, porque le tenía rabia, porque lo trataba, según ella, indiferente. Por lo tanto, el video habla por sí mismo. Veamos con atención el video donde Natalia Améstica resume en apenas unos minutos lo que con nosotros conversó, incluso, quiero destacar, el día de ayer 25 de diciembre, donde volví a entrevistarlos a ellos dos. Adelante. Mi nombre es María Natalia Améstica Moraga, cédula 14.430.974. Son la 1:30 de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos. Al respecto, yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, dos listas de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno
y al momento de quedar somnoliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo, y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar, y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación, y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da un tubo, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el 6CPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece $10,000 a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final sí iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6CPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Sin palabras, esto revela la mente de un ser totalmente ganada al crimen, ganada al asesinato, ganada al odio, la envidia. Vean que esos son factores decisivos muchas veces en la comisión de un hecho punible. Por eso hay que cuidarse mucho de la gente envidiosa, de la gente que odia, de la gente que no tiene sentimientos de empatía con nadie, de la gente que amenaza. Cuando ocurre algo así, hay que denunciar a ese sujeto, a esa persona, sea quien fuera. Detrás de ese rostro femenino, supuestamente casi que evangélico, religioso, está una persona totalmente ganada a tareas homicidas, criminales, que efectivamente ustedes verán cuando hable ahora su hermano Guillermo Améstica, cómo efectivamente todo lo hicieron aparte de a sangre fría, con premeditación. En tal sentido, vean que ella revela claramente que su pareja, Carlos Molnar, según ella, decidió no pagarle el dinero. Esto lo tengo que explicar textualmente, porque es la causa de ese odio final. Obviamente ya habían entre ellos peleas y ella quería matarlo, pero lo insólito es por qué vas tú a atentar contra la vida de un artista del genio de Canserbero. Pues lo envidiaba, ella a mí me lo confiesa, envidiaba su arte, ella decía que no soportaba que en el público lo quisiera tanto y que él a la vez a ella la relegara de ese éxito. A un punto tal que esta persona, vean ustedes lo que es la vida, siguió
entre comillas, una presunta carrera de manager. Y llegó a traer a Venezuela varios grupos musicales. No los voy a mencionar, pero he sabido eso. O sea, su frustración, lo que no pudo hacer con Canserbero de ser manager de él, y por eso lo mata, quiso hacerlo con otras agrupaciones. Inclusive, ese odio a su marido, ella refiere que a ella la roban en Chile, una cartera, le roban el celular, una plata, y cuando ella le pide que le pague el porcentaje de los conciertos, porque ella había puesto dinero para el pasaje, el marido le dice que lo que puede es reponerle el teléfono. Ella dice entonces que eso era motivo para matarlo, porque la habían robado en Chile y que no la había ayudado a que le reingresara el dinero. El tema del Alprán es decisivo, porque alguna gente diría, ¿cómo una persona género femenino puede contra dos hombres? Vean lo que hizo, 10 miligramos de Alprán en una jarra de té. Hay que verle la cara a 10 miligramos de Alprán. ¿Por qué? Porque son dos blisters de 0,5. Cada blister trae 10 pastillas. Entonces, en un blister hay 5 miligramos, en el otro hay 5 miligramos más. Ella diluyó, machacó 10 miligramos en una jarra de té. Ella me refiere que en minutos, su marido se desvanece, y es donde ella le da la puñalada en la yugular. Una puñalada mortal, él cae, producto de la puñalada, y en el piso, es tan criminal, le da varias puñaladas más en el brazo y la espalda. Luego, en una segunda aclaración, ella refiere que Canserbero nunca vio eso. Ella lo dijo ella para salir del paso. No, bueno, él vio, no. Él quedó dormido de forma automática. En el caso de Canserbero, él cae adormecido de manera automática en el sofá. Y ella va directo al sofá y ejecuta su asesinato. Producto, repito, de haberlos literalmente drogado, sedado con Alprán. Quiero igualmente destacar que, según lo que me confesó ella el día de ayer 25, exactamente la hora, el 25 de diciembre, volví a interrogarla. Ella refiere que ese doble asesinato ella lo ejecuta a las 9 de la noche del día 19 de enero. Yo quiero destacar el apoyo increíblemente correcto de una experticia profesional impecable de nuestra Dirección para el Apoyo de Investigación Penal. Nosotros conformamos un equipo multidisciplinario para realizar una autopsia biopsicosocial forense de todo esto que ustedes están hoy oyendo y que previamente en anteriores dos ruedas de prensa yo había adelantado. Vean que todo está siendo totalmente coherente. Las experticias forenses nos determinaron que efectivamente no ocurrió un homicidio, suicidio, sino un doble asesinato. Y allí vean ustedes que posterior a la primera imputación por falsa atestación y obstrucción a la justicia, nosotros realizamos una segunda y ahí fue con privativa de libertad en el CONAS, a Guillermo y a Natalia Méstica y a Pratolongo, por ser responsables, cómplices del asesinato. Todavía no teníamos la confesión que nos revelaba quiénes eran los autores materiales, pero ya la línea de investigación era impecable, gracias a la experticia forense. Vean lo importante de tener un Ministerio Público para la democracia venezolana ganada la justicia. Vean lo trascendente que es ese despliegue de 110 funcionarios para cumplir a cabalidad con toda esta tarea. Igualmente, vea que cuando ella llama a su hermano, obviamente el hermano con toda desfachatez dice que se trae 3 funcionarios, a cada uno le da $1,000 para que lo asesoren de cómo cambiar la escena del crimen. Y la asesoría que le dan es decir, bueno, hay que inventar que fue un homicidio-suicidio producto de una riña. Para que eso sea así,
vean que las experticias no fallaron, la exhumación que no quisieron hacer en el pasado y que nosotros le hicimos, así lo determinaron, vean esto. Guillermo Améstica le da el batazo que yo narré en la anterior rueda de prensa, que recibe Cancerbero en uno de su, en un lado de su rostro, que no correspondía a la caída, era porque Guillermo Améstica fue quien le dio el batazo en la cara. Le desfigura el rostro, le rompe los dientes, para simular que fue producto de la pelea. Eso antes de lanzarlo al vacío. Eso lo hacen a las 5 de la mañana, simulando la pelea, el golpe, etcétera. Se retira esta señora a bañarse como si nada, hace toda la pantomina de llamar a los vecinos, llegan los funcionarios del 6CPC Aragua, que al darse cuenta que la escena había sido modificada porque arrastraron el cuerpo de Molnar, ofrecen cambiar la escena del crimen por $10,000. Acepta Guillermo, dicen que era un pago único y en efectivo ese día. Hacen que Natalia, como ella misma lo refiere, bañe sus pies con la sangre de su propia pareja y vaya hacia la ventana para simular que eran las huellas de Cancerbero. Vean que nosotros en una rueda de prensa anterior dijimos que las huellas no se correspondían a las de Cancerbero, porque la talla del pie era 37,5, correspondientes a Natalia Améstica, y la de Cancerbero era 41. Eso ya lo habíamos dicho en una rueda de prensa anterior hace unos días atrás. Y lo confirma la propia Natalia Guillermo en su confesión. En tal sentido, quiero que veamos ahora la declaración del hermano de Natalia Améstica, Guillermo Améstica, también de origen chileno, quien narra cómo él participó activamente en el doble homicidio. Adelante. Mi nombre es Guillermo Orlando Améstica Moraga, soy chileno residente, mi cédula es 81-426-668, resido en la ciudad de Maracay. Voy a contar el caso, lamentablemente, de la muerte de Carlos Polna y Tyron González, conocido como Cancerbero. Mi hermana y Carlos, que eran pareja, fueron a hacer una gira musical con Tyron, Cancerbero, en noviembre y diciembre del año 2014, de la cual fueron 6 presentaciones, de la cual quedó en una situación muy inconforme y muy molesta, ya que de esas presentaciones, lamentablemente para ella, no se le concedió ningún tipo de beneficio y ella tuvo que hacer gasto inclusive con los pasajes. A raíz de ese problema, se presenta una situación muy grave el 19 y 20 de enero del 2015. Donde después de una fiesta del cumpleaños de la hija de Natalia, por circunstancias un poco especiales, el apartamento donde vivía Tyron, que era un apartamento alquilado de Carlos Molna, se queda sin luz y él lo convida a su casa para quedarse y para hablar de su próximo proyecto, que era un viaje a Panamá. En esa situación, ellos se quedan, los hijos de Natalia, el hijo de Natalia y el hijo de Carlos se van con la abuela y quedan los tres. Hasta que mi hermana me llama en la noche, exactamente la hora 11, no sé, a decirme que ocurrió una desgracia, en un estado de efervescencia. Ella apuñala a Carlos y a Cancerbero, Carlos en la cocina y Cancerbero en el sofá, y me dice que necesita que la apoye, necesita ayuda. Yo me dirijo para allá, busco ayuda de unos funcionarios para poder ayudarla a solventar el hecho. Al llegar, vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias, de los cuales incluía colocar a Carlos en la mejor posición y colocarle unas puñaladas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio-homicidio. Y preparar la figura de Cancerbero, que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara, como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, por esa circunstancia, se mata. Mi hermana, en su estado de shock, me dice que lamentablemente ella estaba viviendo una circunstancia que todo era un móvil, en cierta forma pasional, y le pareció la película Atracción Fatal,
que tomó como, como una especie de base para la situación ocurrida. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tylon. Y se colocó, mi hermana me ayuda, ya los otros funcionarios se han ido. Y entre los dos levantamos el cadáver. Yo lo levanto, ella me ayuda con los pies y lo lanzamos en caída libre. En ese momento yo salgo lo más rápido posible de la forma sigilosa para poder, evidentemente, salir de la escena. Y voy para mi casa, en la cual me cambio la ropa, me baño y llevo, por la hora aprovecho, llevo a mi hijo al colegio. Y después, cuando explota, evidentemente esto ya había explotado, pero como tenía el teléfono apagado, al llegar al colegio lo enciendo y bueno, recibo la llamada y me apersono al camino real, era el edificio donde se encontraba. Y bueno, estaban unos policías, subo y me quedo en el apartamento del vecino, esperando a que llegara la comisión del 6CPC. Al llegar a la comisión del 6CPC, ellos se acercan y me dicen que necesitan que una persona los acompañe. Yo me ofrezco. Al entrar, inmediatamente me dicen que la escena se ve manipulada y me dicen si quieren que colaboren conmigo con la escena, que va a tener un costo de $10,000. Yo accedo, evidentemente, por la circunstancia. Ellos preparan la circunstancia y, como éramos todos, procedimos a Natalia, la llamamos, entra y ellos fabrican la simulación del hecho de la caminata. Y bueno, una vez que se toman todas las pesquisas y muestras, proceden a recoger el cuerpo y salimos, Natalia y yo, ¿no? Vamos nuevamente a donde el vecino y ella se baña, antes de eso se acomoda. Y me dicen que tenemos que ir para 6CPC a las declaraciones. Estando en 6CPC, llegamos, al llegar nosotros menos de 10 minutos, se aproximan los medios de que ya se habían enterado, ya las redes estaban con la información, creo que llega Globovisión, creo que es Globovisión, y se acerca hacia nosotros, centralmente nos abordaron, y bueno, bajo las circunstancias, lo que se había hablado, lo que se había cuadrado, yo doy la declaración, que es la que después doy a 6CPC. En términos generales, se hace todo lo que tiene que ser pertinente, el caso dura un tiempo más, se cierra, mi hermana se va de viaje, en un estado de perturbación, y en ese momento lo que era el defensor del pueblo, a reunión con las familiares, pide reabrir el caso. Estamos hablando, creo que marzo, abril del 2015. En este caso, mi hermana se asusta y yo le digo, no, que no te preocupes porque el caso lo había cuadrado 6CPC. Y se asigna un fiscal nacional, el cual viene y realmente se acoge a lo que estaba en el expediente, y el caso, después de unos meses y unos casos, termina en el 2015 sobre seguimiento. Hasta que ahorita en el año 2023, nuevamente el fiscal general hace una reapertura del caso, pero evidentemente tomando en base lo que se había hecho y lo que se había cuadrado, se tomó como que iba a ser algo solamente para reinvestigar algo que tenía ya casi 8 años, para 9, y bueno, hasta ahí llega esta declaración. Bueno, no deja de ser, como dije, repugnante, totalmente asquerosa toda esta confesión de estos dos homicidas. Que vean ustedes cómo Guillermo Améstica literalmente entrevistado aparte de Natalia es coherente con todo lo que ella dijo. O sea, ahí no hay, como se dice, ninguna línea contradictoria de cómo fue armándose este hecho, cómo lo planearon, cómo lo ejecutaron, cómo inclusive él
si quería ser un buen hermano de ella, lo mínimo que debió haberle dicho, admite tu responsabilidad, anda a un tribunal, busca luego de la admisión alguna defensa. No, pero él, en su espíritu homicida, no solo participó encubriendo los hechos y cambiando la escena del crimen, sino apuñaleando a Molnar, estando ya en el suelo, y dándole el batazo en la cara a Cancerbero. Él dice que lo hizo para ayudar a su hermana, tremenda ayuda, que es un homicida igual a ella, ¿no? Yo me pregunto, ¿la justicia venezolana respeta los derechos humanos, la legalidad, el debido proceso? Estamos ante dos extranjeros de origen chileno que matan a dos venezolanos, uno de ellos un genio de la música, antes de su fallecimiento, durante su carrera y posterior a ella, como es Tyrón González. Y se le están respetando sus derechos a la defensa, sus garantías judiciales. ¿Qué cosa tan diferente hubiera pasado si dos venezolanos matan a Víctor Jara en Chile? No quiero ni imaginarlo. Si por estar unos venezolanos en Chile a veces caminando por una plaza les entran a palos, los persiguen. Una xenofobia antivenezolana brutal. Pues Venezuela es diferente. Con todos nuestros defectos o errores, este es un pueblo noble y un Estado de derecho, yo diría, único en el hemisferio occidental, digan lo que digan. Y esta investigación que estamos nosotros literalmente concluyendo revela la capacidad del Ministerio Público para inclusive en un hecho como este, que han durado años buscando encubrirlo, lanzando todas esas teorías de conspiración para aplacar y para salvar a los verdaderos responsables, está llegando a donde debe llegar. Yo quiero que veamos una tercera declaración, los dos juntos, el día de ayer, 25 de diciembre en horas de la noche, en un nuevo interrogatorio que yo les hago a ambos. Veamos, por favor. 55 de la noche, yo, María Natalia Méstica, cédula 14-430-974, de origen chileno, ratifico lo grabado el día 19 de diciembre, hablando de mi responsabilidad en el doble asesinato de Carlos Molnar y Tyrón González, la noche del 19 de enero del 2015 en la ciudad de Maracay, en residencia Camino Real. Dicho evento se produjo después de yo haber adulterado un té que les preparé con dos blisters de 0.5 de Alpram para que tomaran. Al momento me fui a la cocina a preparar mi cena y en ese momento llega Carlos Molnar, mi pareja, para conversar, pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento, lo ataqué con tres puñaladas, una por el cuello, otra por la espalda y otra por el brazo. Cuando salgo de ahí, me consigo con Tyrón, quien estaba ya dormido por efecto de las pastillas, y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara a, en ese momento, saber qué hacer, porque no sabía qué hacer, que era arreglar los hechos sucedidos. A las 11 de la noche llega mi hermano, acompañado de tres personas, quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena. Ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tyrón, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos. Mi nombre es Guillermo Méstica, de origen chileno, cédula 81-426-668. Hoy, domingo 25 de diciembre, 9:50 o 55 de la noche. Estoy aquí para ratificar la confesión hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana en este instante de lo que sucedió el
el 19 de enero del 2015, en el cual mi hermana me llama y yo me llama porque ocurrió una desgracia, me cuenta. Yo llamo a algunos funcionarios que me acompañen para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de, había muerto Carlos Molnar y Karim González. Yo con estos funcionarios los llamo para pedir asesoría cómo podemos arreglar los hechos y ellos, ellos nos, me dicen cómo tenemos que trabajar el cuerpo para poder terminar de producir un efecto que se vea tipo homicidio-suicidio y me explican lo que hay que hacer. Ellos de alguna forma preparan la escena y después que preparan la escena nos dejan todo preparado para que lancemos el ellos se van y dejan para que al final lancemos el cuerpo de Tyrone González a una hora específica para que pueda verse que el cuerpo cae en un momento específico y yo pueda irme y le da tiempo de que ellos no estén. Una vez que esto ocurre, yo me voy para mi casa y hago lo que tengo que hacer, llevar a mi hijo al colegio y todo ese tipo de cosas. Mi hermana después me llama y yo me apersono y bueno, los hechos que ya vienen después ya se saben. En la mañana, al llegar mi hermano con los funcionarios del 6CPC a donde yo me encontraba, en casa de los vecinos, me piden que me vaya, que me dirija al apartamento para que con pies descalzos los manchara con la sangre de Carlos y hiciera unas pisadas hacia, con dirección hacia la ventana. Luego de ahí me llevaron a tomar mis declaraciones en la oficina principal del CSPC en Cañada de Azúcar, lo cual hice para horas del mediodía, después de la tarde, en la tarde, después del mediodía. Como pueden observar, estas son declaraciones de admisión de los hechos frente a nuestra persona como fiscal general de la República, los dos fiscales nacionales, los dos directores del Ministerio Público que acompañaron esta investigación y del jefe del CONAS, Área Metropolitana de Caracas, ocurrida el día de ayer, hace apenas unas horas, el día de ayer, 25 de diciembre, entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada. Esto tiene una consecuencia obligatoriamente. Como consecuencia de estas declaraciones rendidas por los hermanos Améstica, tanto el 19 de diciembre como el 25 de diciembre, el día de hoy, mientras estamos acá, se está realizando una audiencia, una nueva audiencia, en este caso de admisión de los hechos de estos criminales, donde van a ser imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría, en perjuicio de los occisos Tyrone González Cancerbero y Carlos Molnar. Aparte de estos delitos, obviamente el de asociación para delinquir. En relación al ciudadano Marcos Pratolongo, se le imputará el tipo penal de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir. Recordemos que este señor mintió, porque tal como me revela el padre de Cancerbero, es mentira que cuando le da las llaves a Pratolongo en la sede del 6CPC, las llaves de la casa de Tyrone González, él dice que lo ha reunió a toda la familia Cancerbero, les mostró, mira, ve, aquí está la casa, el apartamento de Tyrone González intacto, aquí nadie se llevó nada, y que estaban supuestamente los familiares. Ellos me revelan que eso es mentira, ellos nunca estuvieron allí. Grabó el video, quién sabe para qué. No ha podido explicarlo entonces, como tampoco pudieron explicar el dinero que desapareció de la propia casa de Tyrone González, de su apartamento.
Quiero destacar entonces que hoy martes 26 de diciembre se está realizando ante el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas la audiencia especial bajo el supuesto de la delación según lo establecido en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, hay otros involucrados, yo quiero destacar acá. De entrada, en este momento hay 6 detenidos. Otros están prófugos de la justicia con orden de aprehensión. Voy a desglosar lo que implicaría la participación de, lamentablemente, oigan bien, algunos funcionarios de manera individual y aislada, que no tiene para nada que ver con el impecable trabajo del 6CPC, un órgano auxiliar con el cual el Ministerio Público acostumbra a trabajar. Pero no pueden 4, 5, 6, 9, 10 sujetos manchar el nombre de una institución, sea esta el 6CPC, sea el SEBIN, sea Ministerio Público si un fiscal comete lo malo, o un tribunal si un juez hace algo negativo. Es bueno destacar eso porque a continuación voy a referir que en base a la información recabada hemos solicitado la orden de aprehensión acordada en fecha 22 de diciembre ante el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas contra los primeros funcionarios, oigan bien, los primeros funcionarios que abordaron el lugar del suceso. ¿Cómo lo descubrimos? Bueno, con el expediente en mano, leímos, vimos quiénes eran los que llegaron. Los primeros que llegaron, esos fueron los que recibieron los $10,000. Esos fueron los que cambiaron el sitio y interrogaron de la manera totalmente premeditada para lanzar la tesis del homicidio-suicidio, para no hacer las entrevistas correspondientes, para no hacer las experticias correspondientes. Vea que el Ministerio Público en 2 meses, bajo nuestra gestión ahorita, entre noviembre y diciembre, hemos realizado 110 diligencias. Esta gente no hizo, yo creo, que ni una, porque no me van a decir que simular un hecho punible y cambiar un lugar del suceso es una diligencia. Todo lo contrario, es un delito. No hicieron una sola diligencia. En tal sentido, quiero destacar que hemos librado orden de aprehensión contra el inspector jefe Gilbert Cruz, jefe de la comisión que llega ya ese día fatídico 19 de enero del año 2015. El crimen ocurre el 19 de enero, ellos llegan el 20 de enero del año 2015. Inspector Edgar Trillo, investigador. Detective Jesús Medina, técnico. Oficial de la PNB, Arkelis Blanco, quien estaba en comisión de servicio en el 6CPC para la fecha. De la comisión del laboratorio criminalístico de Aragua, que abordó ilegalmente y delictivamente el sitio, tenemos a la inspectora agregada Teresa Pinto y al detective Jonel Toro. Quiero destacar que un séptimo funcionario involucrado fallece en el año 2018 en actos de servicio. La orden de aprehensión que pesa contra estos funcionarios es por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir y corrupción propia agravada. Igualmente quiero destacar las órdenes de aprehensión contra la patóloga y los dos fiscales que actuaron de manera indebida y delictiva en este hecho. Por allí sale una asociación fantasma defendiendo a la patóloga. Ahora yo quiero que me expliquen cómo una patóloga profesional encubre este hecho, no colocando en la autopsia que Cancerbero recibió 2 puñaladas en el costado, que tuvo fractura de un objeto contundente, un tubo, según dice Guillermo Améstica, en uno de sus, en uno del lado de su rostro. ¿Por qué literalmente cambió toda la escena del crimen en relación al trabajo que le correspondía como patóloga? Eso tiene que verse, eso tiene que estudiarse. ¿Por qué? Hay una relación, dicen, de familiares cercanos a Natalia Méstica y Carlos Molnar con dicha patóloga.
una patóloga tiene que ir al fondo de un hecho. Incluso solicitar la exhumación, eso no se hizo. En tal sentido, quiero destacar que contra las personas mencionadas, hemos solicitado la orden de aprehensión en contra de Solángela Mendoza, quien fue la patóloga que practicó de manera indebida la autopsia forense de Tarion González y Carlos Molnar, por cuanto pudimos establecer que esta patóloga no señaló en su experticia todas las lesiones presentadas en las víctimas. ¿Por qué? ¿Por qué no las señaló? Me estoy enterando que alguien por ser patólogo o por ser médico o alguien por ser abogado o alguien por ser policía o alguien por ser periodista, si presuntamente comete un hecho punible por su profesión, no puede ser tocada. Me estoy enterando hoy de eso. Igualmente se le solicita por los tipos penales de obstrucción a la Administración de Justicia, asociación para delinquir y encubrimiento. Adicionalmente hemos solicitado orden de aprehensión contra los fiscales que actuaron en esa época, en la gestión de Luis Ortega Díaz. Abogados Tulio Enrique Mendoza, el fiscal 30 nacional con competencia plena, y Yole Avelina Torres, ex fiscal cuarta del Estado de Aragua. Ambos renunciaron hace años a esta institución. Por los tipos penales de omisión dolosa, obstrucción a la Administración de Justicia y asociación para delinquir. Quiero destacar que estos dos ex fiscales se les ha librado la orden de aprehensión. Tenemos dos cuerpos auxiliares en la búsqueda de ambos. Y al mismo tiempo estamos solicitando una solicitud, repito, de alerta roja contra ellos para donde estén sean entregados como criminales también. Puesto que estos profesionales del crimen coadyuvaron a sostener la hipótesis del homicidio-suicidio al no promover las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Dejaron de practicar el 99% de las diligencias, de las experticias que nosotros sí ejecutamos ahora. Y fundamentaron la solicitud de sobreseimiento en un informe psiquiátrico post-mortem practicado en el año 2015 al entorno de Tario González, el cual fue considerado no concluyente por los mismos expertos que lo realizaron. El colmo es que estos fiscales imputaron a Tyron González del homicidio de Carlos Molnar. Increíble. Y luego en diciembre del año 2015 solicitaron su sobreseimiento en razón de que el presunto asesino de Carlos Molnar, que era Tyron González Cancerbero, se había suicidado. Yo quiero destacar nuevamente, de forma firme, mi reconocimiento a todo el equipo que me acompañó en esta ardua tarea de 2 meses sin descanso. ¿Qué diferencia lo que ha hecho este Ministerio Público, por ejemplo, con la deuda que tiene la justicia estadounidense con un artista, con un genio de la música como es Tupac Shakur? A Tupac Shakur lo tirotean de varios balazos. En el año 2004 no hubo un solo detenido, casi muere. Luego vuelven a tirotearlo en el año 2005, ni un solo detenido. Luego en el año 2006 le dan 4 balazos en un semáforo en los Estados Unidos y allí muere a los 6 días. Él sobrevivió a 2 atentados anteriores. Tenía 25 años, un caso similar, parecido, de alguna manera, al de Tyron González, quien fallece a los 26 años. Han pasado casi 20 años y la justicia estadounidense, en un aguaje de última hora, detiene a un X ahí, pero ¿dónde está todo el entorno criminal que participó en los hechos? Los negligentes que no investigaron, los que actuaron de manera exprofeso para literalmente viciar esas investigaciones. Y traigo a colación este caso de Tupac porque se quiso en algún momento, incluso en teorías de conspiración malévola, compararlos para tratar de referir que lo que le pasó a Tupac, entonces le pasó aquí a Cancerbero, etcétera. Con la diferencia que aquí los asesinos de Cancerbero están presos, convictos y confesos. Lo de Tupac Shakur no sabemos nada.
los que no conocen a Tupac Shakur, yo quisiera que escucháramos muy brevemente una canción que él le dedica a su madre, Dear Mama se llama, querida madre. Yo quiero destacar quién fue su madre, a Feni Shakur, líder pacifista, exfundadora de la agrupación política Panteras Negras. Oigamos a continuación esta canción. Bien. Corrijo la fecha, el primer atentado que sufre Tupac Shakur fue en 1994, el segundo en 1995, el tercero en 1996. La disputa de los raperos de la costa oeste y la costa este, una enemistad que pudo haber sido definitiva para lo que ocurrió, donde murieron luego, entre otros, un cantante también, rapero muy conocido de Notorious B.I.G. Y da la casualidad, pues quiero referirlo así, como han muchísimos buscado hacer comparaciones totalmente fuera de lugar, pues aquí la justicia venezolana sí resolvió, tuvo a derecho a todos los partícipes de este caso, funcionarios policiales, fiscales, patóloga, autores materiales intelectuales, cómplices. En este momento, repito, tenemos 6 privados de libertad, la cifra podrá crecer, hay órdenes de aprehensión, solicitud de alerta roja. Y este hecho, vean ustedes lo complicado a veces, pero lo exacto que tiene que ser una experticia para llegar a la verdad. Yo quiero recordar rápidamente cómo iniciamos esto. Bueno, la reapertura del caso a partir del 1 de noviembre del año 2023. El primer abordaje del sitio del suceso, realizado el 13 de noviembre, donde entre otras diligencias se practicó el levantamiento planimétrico del sitio. De igual manera se ubicó a diversas personas, vecinos del lugar, quienes eventualmente aportarían sus conocimientos al lamentable hecho. Realizamos la reconstrucción de la caída libre, una de las pruebas contundentes para el esclarecimiento de los hechos, practicada el 16 de noviembre de este año. A partir de esta prueba comenzamos a analizar el escenario de la modificación del sitio del suceso por la posición en que finalmente fijado Cancerbero. Cuarto, practicamos ensayo de luminol al sitio del suceso, lo cual nos corroboró la intención que hubo desde los perpetradores del hecho de alterar todo sitio del suceso. Quinto, nuestros expertos realizaron las entrevistas a los hermanos Améstica y establecieron, entre otras conclusiones, que Natalia y Guillermo ocultaban información crítica relacionada con el fallecimiento de Carlos y de Tyron, y que su discurso era poco creíble. Sexto, constatamos que 2 heridas causadas por un objeto punzopenetrante en el costado izquierdo del cuerpo de Cancerbero aparecen en el registro fotográfico, pero no aparecen registradas en el protocolo de autopsia. Responsabilidad de la patóloga y de los funcionarios del CICPC del momento, para que los que sigan defendiendo a la patóloga. Practicamos la primera exhumación al cadáver de Tyron González el 23 de noviembre. Octavo, contamos con la autopsia biopsicosocial, conocido también como autopsia psiquiátrica, practicada en al entorno familiar y cercano de Cancerbero. Otra de las pruebas contundentes, puesto que con la misma se determinó que Cancerbero no sufría de enfermedad alguna, no era esquizofrénico, no era esquizoide, no era paranoico, no era loco. Como quisieron hacer ver los hermanos Améstica, tanto en los videos como en la declaración oficial que rinden ante el CICPC. Noveno, ubicamos a numerosos testigos que efectivamente nos indicaron la relación de conflicto existente entre Cancerbero y Natalia Améstica, lo cual constatamos en la misma declaración de Natalia. Décimo, logramos radicar el juicio en Caracas. Once, practicamos estudio antropológico de identificación de huella plantar con fines forenses. Yo quiero destacar esto. Es la primera vez que se realiza este estudio en Venezuela. Vean lo importante que significó practicar el estudio antropológico de identificación de huella plantar con fines forenses, porque no correspondía. Cuando yo incluso, mire, yo llegué a entrevistar
a dos funcionarios del 6CPC que participaron como los primeros que llegan a la escena del crimen el 20 de enero del año 2015. Y hay una falsa atestación frente a mí, porque ¿sabes lo que me dijeron? No, bueno, fue un homicidio-suicidio porque las huellas de Tyron González son las que van hacia la ventana. Y es allí donde se determina que él se suicidó. Qué increíble, ¿no? En la propia cara del fiscal general de la República, mentir. No se imaginaron que este estudio antropológico de identificación de huella plantar con fines forenses, que es la primera vez que se hace en Venezuela, fue determinante, pues corroboramos que las pisadas corresponden a una talla 37.5, la de Natalia, y no a la de Cancerbero, que es talla 41. Además que ya la misma Natalia dice cómo los funcionarios de la época le dijeron que bañara sus pies de la sangre de su pareja para caminar hacia la ventana y simular que fue Cancerbero el que se lanzó. 12, recuperamos a través del padre de Cancerbero un par de zapatos de este último, constatando posterior al reconocimiento de la evidencia que la talla de Tyron era de 41. 13, constan las actuaciones que el equipo celular que utilizaba para el momento Tyron González fue entregado por el 6CPC, lo habían vaciado, pero vean ustedes, nosotros tenemos completamente las conversaciones de la época de Cancerbero antes de morir. Y esto están reposando ahora en el expediente. Nosotros solicitamos a la telefonía en la cual pertenecía el teléfono, repito, de Cancerbero, sus, vamos a decir así, llamadas finales y nos las entregaron. El día 14, el día 17 de diciembre procedimos con la práctica de la exhumación judicial al cuerpo de Carlos Molnar, obteniendo como avance que el mismo presentó una fractura a nivel del hueso nasal, la cual tampoco fue expuesta por la primera autopsia practicada, porque la patóloga no colocó que había sufrido la rotura de su rostro, producto de la puñalada certera que le dan en la yugular, que le da su propia pareja Natalia. Él cae y se fractura el rostro, no aparece en la autopsia que le hicieron en el primer momento. 15, se hizo la individualización de cada uno de los funcionarios que actuaron en la investigación llevada en el año 2015 a los fines de determinar con exactitud la responsabilidad penal de cada uno de ellos. 16, el día 22 de diciembre, se practicó la segunda exhumación a Tyron González, Cancerbero. Al cuerpo se le practicó esta vez una autopsia virtual. Vean esto que es importante. Una autopsia virtual que consiste en la realización de una reconstrucción en 3D con equipos y métodos de alta tecnología como resonancia magnética, tomografía axial y computarizada y radiología, donde el médico puede visualizar los hallazgos en imágenes digitalizadas y o realizar una reconstrucción exhaustiva de lo ocurrido. Es la primera autopsia de este tipo que se practica en Venezuela. O sea, esta investigación histórica al caso Cancerbero Tyron González nos lleva a estas dos importantísimas actuaciones precursoras dentro de la investigación penal en nuestro país. Esta experticia obtuvo como conclusión que el traumatismo que presentó Tyron en la mandíbula no se produjo como consecuencia de la caída, sino por un golpe con objeto contundente, lo que luego revela Guillermo Améstica, que fue el batazo con un tubo que él le da en la cara antes de lanzarlo al vacío. Yo quiero destacar en la línea de investigación un hecho colateral importante para este Ministerio Público, que es el tema de las regalías. Yo quiero destacar que en vida Cancerbero publicó 3 álbumes, Vida 2010, Muerte 2012 y Apaicán 2013, junto al rapero Apache. Nosotros oficiamos al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, a los fines de corroborar que personas procedieron a registrar las canciones o álbumes de Cancerbero, siendo él el autor, él es el autor de sus letras, él. Nadie puede decir, no, yo fui el que hice esas letras. Pero vean esto.
aparece un sujeto de nombre Leandro Ciro Áñez Gripa, quien introduce el 29 de diciembre del año 2020 en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, una solicitud, registro de propiedad intelectual como el autor. O sea, él, este tal Gripa, alias Capu, como el autor de los álbumes Vida y Muerte. ¿Puedo mostrar, por favor, la prueba como el SAPI nos entregó ese hecho determinante? Yo quiero destacar que este señor Leandro Ciro Áñez Gripa no firmó contrato con Cancerbero para ser su manager. Él hizo y que la veces de su manager entre 2010 y 2012 cuando se separan. Se observa que el ciudadano ha transgredido la ley, no solo por el hecho de atribuirse la autoría de temas trascendentales de Cancerbero, sino que ha realizado trámites ante las autoridades competentes emitiendo afirmaciones que son falsas. Por este delito, este sujeto, Leandro Ciro Áñez, nosotros le hemos librado orden de aprehensión por plagio y falsa atestación ante funcionario público. Ya para terminar, de verdad quiero, con el debido respeto de todos los televidentes que nos han seguido hasta ahora, los oyentes, el público en general, sus familiares, sus amigos, quienes hemos seguido y admirado la obra trascendental de este ser humano ejemplar, en homenaje a todos sus familiares, amigos que lo han amado de toda la vida, y a quienes fueron, en lo personal, tengo que destacar nuevamente este testimonio, persistentes en solicitarme a mí en lo personal, siempre a través de las redes, que hiciera justicia por Can, que no olvidara el caso, que qué pasó con la reapertura. Pues bien, hemos cumplido y Cancerbero ahora puede, yo diría, dormir en paz donde esté, porque los que pretendieron colocarlo como asesino, como suicida, como loco, como maniático, para matarlo moralmente, luego de haberlo matado físicamente, están presos. Y los que colaboraron también. Y su nombre ha quedado reivindicado aún más. Yo estoy seguro que a partir de esta conclusión investigativa, el nombre de Cancerbero se va a agigantar el doble, el triple, porque se lo merece. No habrá mancha alguna quienes todavía tengan en noticias digitales esa antigua tesis de que él mató a Molnar y luego se suicidó. Deben borrarla ya, deben borrarla, porque ahí están las confesiones de Natalia y de Guillermo, de ser ellos los autores materiales del hecho. No puede estar allí en noticias, en internet o en medio alguno, de que él mató a Molnar y luego se suicidó, porque eso es también un delito, porque están mintiendo, ¿ok? Entonces yo siento que podemos despedirnos con dos videos muy reveladores. Uno es la canción Maquiavélico y uno es un concierto en vivo de Tyron González aupando al público que vive. Cancerbero vive en nosotros, es un símbolo cultural de nuestro país. Yo quiero agradecer a todos los órganos de justicia el apoyo. Quiero agradecer al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, por su apoyo incondicional a esta investigación, por auparme a seguir adelante, por no dejar de buscar la verdad sea cual fuera, y por finalmente lograr reivindicar el nombre de un mártir de la juventud venezolana, Tyron González Cancerbero. Nos despedimos con este homenaje escuchando estas dos interpretaciones de él en adelante.